Ustedes saben que el día 20 de agosto, desde hace un año, es considerado el Día del Cantor Cuyano, en homenaje a Mariano Cacace, nuestro músico de cuyano sanrafaelino, que junto a Eduardo Aliaga, que tengo al lado mío, armaron Cacace Aliaga. Y bueno, a través de ese momento, María Fabiana Cacace está armando el homenaje a su papá y a todos los músicos cuyanos en esta fecha tan importante. Así que este 19 de agosto, en vez del 20, este año nos vamos a adelantar. En el Teatro Roma, a las 21 horas, vamos a tener a un montón de artistas de la música folclórica, de nuestro folclore cuyano, que van a estar aquí en San Rafael. Muchos son sanrafaelinos ya, otros van a venir de afuera, así que los invitamos a todos. La entrada tiene un valor de 50 pesos. Se instituyó el día 19 porque es el nacimiento de Mariano Cacace, por eso se estableció ese día. Y nos van a acompañar una serie de amigos y colegas que son de Mendoza: Juanita Vera, Ernesto Villavicencio, hijo, Los Tovares de acá de San Rafael, Marcia Nair Busto, que es la hija de Anselmo Busto, Chicha Rosales, acompañada de su hijo Maciel y de su esposo Duilio, Alfredo y Jorge Sepúlveda. Recordarán ustedes que Alfredo Sepúlveda fue primera voz de Los Trovadores del Sur. Lucho Abrastay, un joven valor mendocino que le ha acompañado a Fabiana en algunas oportunidades de su carrera como solista. Higinio Cerda Jofré, que ya todos lo conocen, excelente guitarrista. César Tobio y, bueno, por supuesto, Fabiana y Mariano Cacace, hijo, conmigo también. Así que, bueno, los esperamos a todos el día 19, el sábado a las 21 horas, Teatro Roma. Nosotros con Mariano cantamos durante 34 años, tuvimos el dúo. Y hay millones de cosas y aparte hay sentimientos, por supuesto, porque nosotros con él fuimos primero amigos, después cuñados y después compadre, porque su hija más chica es ahijada nuestra, así que imagínate el lazo que nos unía.